dato político. En primer lugar, aprovechar esta oportunidad para darle el sentido pésame a Ricardo Flores Chipoco, a quien conozco, tengo su amistad. Es más, fue mi alumno en la Universidad Privada San Juan Bautista, en la Escuela Académico Profesional de Derecho. Y lo conozco de muchos años, sé que está pasando por un momento sumamente duro y difícil, porque todos los que somos padres sabemos y entendemos lo duro, durísimo que es perder un hijo, ¿no? Es terrible, y sobre todo en las condiciones en que la prensa nos ha dado cuenta sobre esa desgracia, ¿no? Felizmente ha habido una buena noticia de último minuto, ya en el resumen ustedes lo han escuchado, se ha capturado a este psicópata que por informaciones altamente confiables sería culpable de varios asesinatos en diferentes países, Tailandia, estamos hablando de Estados Unidos. Y bueno, lo único, recordarle lo siguiente, ¿no? Que se pudo notar el día de ayer en las imágenes, al momento de dar el pésame, la cantidad de personalidades políticas que asistieron a saludarlo a Ricardo Flores. La razón es clara y sencilla. Recuerden ustedes que Ricardo Flores fue un gran amigo y gran operador de Vladimiro Montesinos Torres. Ahí están en los medios de comunicación la información, inclusive se le había vinculado con una alcaldesa de Chaclacayo en esas épocas, de tal manera que él de una u otra forma mantiene esas relaciones amicales, etc., ¿no? Y solamente para terminar este tema, ¿qué está pasando con los colaboradores del cleptocrático régimen de Fujimorato? Fíjense lo que pasó con Sarabá, a quien conozco, con él tenemos amistad porque a ambos nos gusta mucho la música salsera. Políticamente no estamos en la misma línea, pero en el mundo salsero somos muy amigos, nos conocemos. Pero el caso de Sarabá, por ejemplo, ¿no? Su hija murió de una forma horrible en el incendio de la discoteca Utopía. Bueno, congresista de Fujimori, llegó a ser ministro, me parece, en algún momento de trabajo. Bueno, ha sido congresista, secretario general del más importante partido del Fujimontesinismo. Y ahora Ricardo Flores, colaborador directo de Vladimiro Montesinos, según las informaciones objetivas, también su hija ha muerto en condiciones terribles, ¿no? Si quisiésemos atribuirle, digamos, una connotación religiosa, podríamos decir que la espada de la justicia puede haberse aplicado en esta situación. Pero de todas maneras, reitero yo el pésame pertinente, ¿no? No estoy planteando acá que haya una maldición contra aquellos que colaboraran con ese régimen cleptocrático, ¿no? Y sistemáticamente megacorrupto del fujimontesinismo, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Tenemos una primera plana, don Humberto, que llaman la atención, sinceramente, ¿no? Por ejemplo, el diario Correo habla sobre Osmán Morote, como siempre, azuzando el temor al montesinismo, perdón, al terrorismo. Y el diario El Comercio nos ha puesto la foto gigantesca de un deportista, vedeta entre los mejores. Qué mal con el diario Comercio. Esta es una forma de alentar, digamos, cultura democrática. ¿Qué tenemos que hacer con Beretta, no? El diario Perú 21, que es del grupo El Comercio, ha puesto la primera foto, en primera plana, perdón, la tremenda foto del asesino holandés Joran van der Vloot, ¿no? Y la foto en pequeño de la hija de Ricardo Flores Chipoco, que nosotros lo conocemos como Rico, ¿no? Cariñosamente entre los amigos, Rico. El diario Expreso trae una denuncia importante, ¿no? Dice: Cofopri Ayacucho avalada por muertos. Posesionario presentó hasta tres testigos que avalaban la posesión de un terreno de 1170 metros cuadrados, pero que habían fallecido varios años atrás. Lo mismo que pasó en el primer gobierno de Alan García con El País. ¿Se acuerdan ustedes, amigos del País, no? En ese programa País cobraban los muertos, o sea, los compañeritos que dirigían País, ¿eh?
tenía una supuestamente una planilla de trabajadores, ¿no? Pero esos trabajadores ya estaban con San Pedro y todos los meses cobraban los sueldos de los muertos. Igual la misma técnica está pasando con Cofopri, Ayacucho, y siguen los escándalos. Muy bien el diario Expreso por esta denuncia. Y el diario La Primera ha puesto en primera plana el Congreso, una foto del Congreso de la República con Alan García al costadito, ¿no? Alan quiere impunidad, dice La Primera plana, con Cámara de Senadores. Tiene miedo Alan García Pérez a que lo investiguen después del 2011. APRA sustenta proyecto a un año de elecciones. Por eso me parece torpe que el APRA esté presentando a estas alturas proyectos, ¿no? Ahora se han vuelto constitucionalistas, ahora son politólogos, ¿no? Ahora quieren reformar el tema del Congreso, que así que debe ser, saquen la cifra repartidora, que Cámara de Senadores, no puede. Acá no estamos, esta fiesta no es para feo, la fiesta no es para feo, como decía Celia Cruz. Ya Alan García tiene que irse a su casa. Él tuvo varios años antes para hacer toda la reforma que el Perú esperaba. Y ahora lo que está haciendo es acomodar las fichas para lograr impunidad y mantenerse en impunidad, porque el gran temor de Alan García, el gran temor es que lo vuelvan a enjuiciar cuando pierda poder. Y si él no tiene poder en el Parlamento, entonces para él las cosas se van a poner muy feas. Por eso es que él quiere Cámara de Senadores y Cámara de Diputados para que se entranten todas las investigaciones. ¿Por qué? Porque en una bicameral, si investigan a Alan García, vamos a poner el caso completo, si lo investigan a Alan García, y don Humberto Rodríguez es experto en este tema, conoce muy bien, si investigan a Alan García en la Cámara de Diputados, ahí no termina, tiene que pasar a la de Senadores. Y en las Senadores tiene que haber otro guiso, ¿no? Otro guiso y otra conversación, ¿no? Y mientras tanto, don Alan García seguirá por siempre libre de todo problema. ¿Hay todo problema? Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, buenas tardes, tengan ustedes. Los he extrañado mucho. He estado haciendo faenas. Bueno, nosotros también lo hemos extrañado. Lo final y me quedé un poco triste. Encantado de tenerlo por el canal. Bueno, se trata de lo siguiente.